Bienvenidas, bienvenidos una vez más, un día más a Churros and Dragons, vuestro canal favorito de rol. Seguimos de nuevo, aquí estamos, pasa el verano, pero no terminan nuestras aventuras en Egipto para pasar calorcito con momias, con nazis. ¿Qué más se puede pedir? Y más en tan buena compañía. Por supuesto, nos acompaña y conforma esta mesa tan excepcional nuestro running itinerante Costi Sosa desde las Islas Afortunadas. ¿Qué tal, Costi? No voy a confirmar, no voy a desmentir que yo me vaya a desecar como esa momia en lo que duremos la partida. Hasta ahí puedo leer. Muy bien, pues esperemos que no suceda. Ya lo comprobaremos. Tenemos también a Mario, se apunta todo. Marius, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Volvemos a los dados, pues... volvemos a las mesas. Sí, después del veranito, casi de un par de meses, pues aquí volvemos a estar. A ver qué nos depara Hapster 2. Sí, sí, a ver, esta vuelta en marcha, a ver si nos pilla con el pie cambiado o nos pilla enchufados, como nuestras campeonas del mundo. Desde Domingos de Horror Cósmico, tenemos siempre la presencia de nuestro estimadísimo profesor Macduff, interpretado, como no, magistralmente por Juanma. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo directamente estoy bebiendo hielo para aguantar el calor de Barcelona y el calor del Cairo, los dos calores. Así que espero sobrevivir hasta el final de la aventura, pero en este caso lo que me da miedo no es la momia. Muy bien, ¿y quién lleva los mandos de este pandemonio? Pues, cómo no, Solrak, Carlos, desde la fábrica rolera. ¿Cómo no? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Nada, muy bien. Con el aire acondicionado puesto, ¿vale? Eso, estoy súper la mar de fresquito y la mar de bien, así que... A ver, el máster tiene que estar fresco, ¿no? Pues me lo he tomado al pie de la letra y he puesto el aire acondicionado al tope, así que nada, voy a matar... Sin sudar. Sí, ya. Estás aquí sudando y yo tengo aquí el aire, estoy de puta madre, estoy fantástico. Muy bien, ya somos casi familia, yo creo que nos vamos a quedar el grupo salvaje, así que de puta madre. Ya tenemos desventaja en la tira de cordura, está bien. Y por último, llevando a Jemima Borenstein, estoy yo, Andel, Fran, ya me conocéis aquí del canal. Así que nada, hacemos los recordatorios rápidamente, los recordatorios de rigor. Clic al me gusta porque seguro que te gusta este vídeo. Campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Déjanos algún comentario, ya sabes que todo comentario creativo y festivo es siempre bienvenido. Y, por supuesto, cuento con que te suscribas a nuestro canal. Recordar también que tenemos un canal de Patreon donde tenemos compartido de manera totalmente gratuita muchos recursos. Es simplemente el Patreon, es simplemente por si nos queréis echar una manilla con los gastos que tienen estas cosas de las tecnologías. Así que nada, simplemente a vuestro gusto. Pero lo más importante es que lo disfrutéis con nosotros. Así que sin más dilación, volvamos al Cairo, volvamos a 1929. No, 1936. Ah, no, era el 36. La guerra mundial no ha empezado todavía, pero no falta mucho. Falta no, una, lo que hemos tardado en empezar a jugar, yo creo que empezó ya. Vamos allá. Lo que es seguro es que hace mucho calor. Me ha gustado mucho la traducción al lenguaje de signos de Costi. Pues adelante. Pues aquí el pobre mío no tiene mucho que hacer con eso. En YouTube. Colémonos por el borde de una ventanilla semibajada de un coche antiguo en un coche pilotado por unos nazis y vamos a ver qué pasa. Y efectivamente nos colamos por una de esas ventanillas y podemos ver caras sudorosas, podemos ver rostros afeitados, podemos ver no uniformes, pero ropas de explorador occidentales. Podemos ver ojos desencajados, bocas secas. Podemos oler el sudor, el olor a gasolina. Podemos escuchar el ruido de... un motor potente.
a altas revoluciones. Podemos escuchar el temblequeo de todas las partes de ese auto de fondo. Y por encima podemos escuchar voces en alemán. Gritan entre ellos. No podemos entender lo que dicen, pero sin duda están discutiendo. No saben exactamente. Hay diversión de opiniones entre ellos, diversión de opiniones fuerte. O sea que podemos todo el mundo apreciar cómo el mando se impone, la jerarquía militar se impone y todos callan. Y solo grita uno mientras escupe espumarajo de saliva seca en su boca, mientras pronuncia palabras en alemán. Y todo el mundo, lívido, dentro de ese coche, asiente. Agarran los fusiles con fuerza. Y se hace el silencio. Y salimos de ese coche. Y podemos ver una carretera de arena, que es bastante ancha. Pocos coches en el Cairo de esta época, al menos en esa zona. Pero hay uno que le sigue la zaga. Es un coche diferente, es de una marca diferente, es de un color diferente. Tal vez puede que sea igual de viejo, eso sí. Y le sigue la marcha a una distancia constante, a una velocidad igual que la del perseguido, y comiéndose toda la nube de polvo que va levantando la anterior. Es un Jeep beige. Y podemos entrar a través de esa ventana y tenemos a nuestros cuatro protagonistas. Quiero pensar, ¿quién conduce de vosotros? ¿Lancaster? Señor Lancaster al volante. ¿De copiloto? Señor Collins, por ejemplo. Por ejemplo. El copiloto está el señor Collins y atrás tenemos a tres personas. Tenemos al profesor McDuff, a Chang Ling, esa chica oriental, y a Jemima Borenstein en el otro lado, Chang Ling en el medio. Que no se mueva. Dime, Juanma. No, digo que para que no se mueva, para que no huya. Ah, para que no huya. También en este caso podemos escuchar un sonido de fondo bastante parecido, si bien podemos percibir la diferencia en el tipo de motor que estamos escuchando. Es un motor diferente. El olor del sudor se mezcla con olor de perfume bastante ya horas pasadas, pero todavía queda una leve esencia de perfume. Y también podemos ver ojos desencajados, también podemos ver caras de miedo, quiero pensar. ¿Y qué podemos oír entre vosotros según conducís detrás de ese coche? Yo no creo que yo vaya diciendo nada. Yo creo que estoy pensando en todo el material que tienen los alemanes y que me gustaría traducir. O sea, no por parar a la momia, que también, sino por puro interés, por curiosidad, digamos, profesional de saber qué es lo que dicen y qué puedo sacar de ahí. Así que yo creo que voy callado y pensativo, pero sin hacerle mucho caso a mis compañeros. Pensando en lo que no he visto, en lo que apenas he vislumbrado. No el siglo pasado en nuestro coche, ¿no? No me he enterado. ¿Qué digo? Que no hay germanos del siglo pasado en nuestro coche, ¿no? No. Vale. Lian, ¿tú eres aquí? ¿Eh? ¿Perdón? Nos escapamos aquí. Ahora es cuando tuerce el volante y vamos por esas dunas. No creo que sea lo adecuado. Ellos tienen todo ese material. Sin ellos va a ser difícil encontrar a la momia.
Pero nosotros tenemos a... Y miro por el espejo retrovisor y veo a la encantadora Yemima sentada, concentrada, canalizando su... Yemima parece estar algo cansada. Y miro así de reojo para ver qué dice Yemima. Yemima está mirando por la ventana con la mirada perdida y veis que tiene el ceño fruncido. Está... Algo está pergeñando, sin duda. Cuando termina por notar que estáis hablando de ella, vuelve la cabeza hacia vosotros, mueve así como si fuera una muñeca, mueve, gira la cabeza sin mover el resto del cuerpo. Dice, no, tenemos que ir tras ellos. Nuestro destino está allí, pero aún no sé por qué. Hay poderes que así lo necesitan, pero aún no soy capaz de ver con claridad. ¡Maldición! Y vuelve a mirar hacia afuera. Tranquila, Yemima. Intenta descansar. Cogemos un valle con la carretera porque el señor del cáncer no es precisamente un gran conductor. Intenta cambiar de marcha haciendo... raspando la marcha horrorosamente. Bueno, pues entonces... entonces, ¿estamos seguros que queremos seguir a esos militares alemanes locos? Creo que no nos queda más remedio. Sí, porque llevamos un... ¿No venía un alemán con nosotros? No. Bueno, aparte de Schelling, quiero decir... No. Ya. No, de todas formas, claro que los vamos a seguir. Ellos son los que tienen la información. Claro. Vale. Vaya a coger un... ¿Charlene dice algo a todo esto? Charlene, la verdad es que parece estar bastante todavía. Ahora es cuando realmente tú puedes, si estás pendiente de más de afuera, te das cuenta que al principio no dice gran cosa. Y parece que si la miras de reojo, mirando hacia adentro, puedes ver que parece ella que ella está ahora mismo asimilando que ha visto realmente, no sabe, a lo mejor su cerebro está luchando contra la idea de que ha visto realmente a una momia moverse. Está digiriendo eso. Uh-huh. No había tenido todavía ni tiempo realmente de sentarse. Ha sido todo muy frenético, el hecho de llegar al hotel, subir, bajar, volver a subir, enfrentarse a todo el mundo. Y era el primer momento que está sentada y parece, puedes ver más o menos por su silencio y por su mirada, que parece que como si estuviera digiriendo todo. No sí, habla más que con demasiados, como cuando se habla, pues sí habla con algo, pero bastante monosílabos, poco explicativa. No poco comunicativa, pero sí poco explicativa. Es más un... Sí, ellos tienen la información, si no, ¿cómo podremos saberlo? Que ahí sí que te mira a ti, Yemima, pensando en que, bueno, tú sí que podrías tal vez saberlo, y eso te dice... Señora Borenstein, ¿cómo se encuentra? ¿Realmente quiere usted ir allí hasta el final del todo? ¿Ver lo que ocurre? Muchas veces no se trata de lo que queramos, sino de lo que es nuestro destino. Tú has visto mucho. Conoces mucho del mundo, de los hombres y de sus ansias. Pero hoy tú estás aquí. Estás aquí junto a nosotros. Y descubres que hay un mundo mayor. Está también ese más allá. Ya. Bueno, no sé. Le doy una palmadita en las manos con la manita regordeta. ¿Sí? Parece como si, por un momento dado, como si te lo agradeciera, aunque se refrena en hacer mucha expresión de afecto, como si se frenara, pero parece de primeras agradecer ese contacto humano.
Uh-huh. Y no dice nada más, no dice nada más. Dice, sí, deberíamos de ir. Aunque también te mira ella misma y parece como si se preocupara por ti, como si temiera por ti. Bueno, no hay nada que me deje más contento que dejar mis vidas en manos de una mujer, ya sea Yemima o una que tenga 10.000 millones de años. ¿Verdad, profesor Mantaf? Me río. Bueno, al oírlo de los 10.000 millones de años me río, pero no digo nada. Me imagino, Mantaf, que vas pensando también un poco en las implicaciones que tiene todo esto, por lo menos lo que ya sabes. En realidad, si lo piensas bien y si lo diriges y diriges el asunto bien, tu nombre podría quedar escrito en los libros, en las enciclopedias y en los libros de historia. Eso está claro. Eso está claro. Pero eso es una de las cosas que tengo tantas ganas. Sí, bueno, pero ahora te refieres al asunto con la momia o al asunto con la información que hemos... Claro, perdón, me he referido al asunto mundano, al asunto del el cambio en la historia. Pero cuéntame sobre la momia en sí. Sobre la momia no lo sé, porque la verdad es que lo que sabemos, no sé lo que podremos luego contar, digamos, de cara al público, sobre lo que vaya a ocurrir, lo que ha ocurrido hasta ahora y lo que vaya a ocurrir esta noche. No creo que nos permitan, digamos, hablar abiertamente de ello. Pero evidentemente lo otro es reescribir los libros de historia de un momento bastante complicado de la historia de Egipto, con lo cual me voy a hacer famoso. Sí, sí, está claro. A ver, no es que no necesite, quiero decir, ya soy una autoridad y ya tengo mucho prestigio, pero evidentemente a nadie le amarga un dulce como ese, ¿no? Es diferente decir, estoy bien considerado en mi profesión, a decir, no, todos los libros de historia de Egipto me van a mencionar a partir de ahora, ¿no? Es un salto. Pero de todas formas, Mantaf es más... Yo creo que... O sea, eso le importa, ¿eh? Pero yo creo que es más la pura curiosidad de descubrir algo más que luego el aprovechamiento que vaya a tener, el prestigio que le vaya a dar. Yo creo que es de estos que en el momento que ve la primera pista de algo ya no puede pensar en otra cosa, ¿no? Y está su cerebro ya está ahí, sabes, a tope pensando en todo lo que pueda aprender. Perdón por la pregunta que no recuerdo. ¿Tú llegaste a ver a la momia? Si no me equivoco, no. Yo no, solamente creo... la he visto en realidad Yemima y Yemima, ¿no? Sí, eso es. Uh-huh. Nosotros subimos allí, cuando llegamos allí, nosotros subíamos, la momia había salido, cuando llegamos arriba la momia no estaba, vimos los resultados de que hubiese estado allí, pero no la vimos. Con lo cual yo no la he visto. Solo se conocen las chicas entre ellas, no, los machos no tenemos nada que tocar aquí. Y Liam, ¿piensas tú que realmente lo que dice Yemima y Charlin de que han visto a la momia moverse, eso puede ser cierto? Hombre, yo me fío, la verdad, bastante de la palabra de Yemima. He visto sus dotes en acción. Pero, bueno, una cosa es esos fantasmas, espíritus con los que habla y otra cosa ya es una momia. Soy escéptico. Pero bueno, no me sorprende nada en esta vida. Pero hasta que no lo vea... ¿Y qué te impulsa a estar montado ahora mismo en ese coche? Pues la verdad es que está pensando en si todo esto que hemos descubierto, este árbol genealógico, ¿no?, que hemos visto, es darle una vuelta a todo lo que se presuponía. Y si consiguiera algún objeto o algo, tendría un valor incalculable, seguramente. Y podría granjearse una fama que... para ya el resto de su vida y poder retirarse prácticamente. Te voy a decir que algún objeto había en el hotel, pero en realidad tu parte de sabueso ya ha oído hablar al profesor Mantaf y a todos de un sitio donde se va a hacer la segunda parte del ritual, o ese supuesto ritual. Y tu olfato te dice que ahí
Es donde seguramente va a haber el grueso gordo del tesoro. Las cosas importantes, las más valiosas. Está al final del camino, a fin de cuentas. No, nunca se pone el tesoro al principio. Está claro. No, eso no es fácil, nunca es fácil. Siempre hay que hacerlo con esfuerzo. Pues, ¿habéis tomado, con todo, entre estos pensamientos, estas conversaciones entre vosotros, habéis tomado una especie de desvío a las afueras del Cairo? ¿No está tampoco cerca de la parte colonial e inglesa, que también está a las afueras del Cairo? Más bien en otro sitio totalmente diferente. ¿Te llama la atención Lancaster porque tiene muy buenas vistas a toda la zona en la que se supone que hay que se va a hacer este gran complejo, ¿vale? Pues precisamente por allí cerca, ¿vale? Está en una pequeña colina, una hacienda, aunque no llega a ser una hacienda, pero para que hagáis la idea de una especie de colina pequeña, bastante desierta en el sentido de bastante yerma, no hay vegetación alrededor. Pero sí que tiene una muralla y un edificio bastante ancho, de una sola planta. Todo en adobe. Y bueno, el perímetro parece ser más o menos bastante amplio arriba de esa colina. Y te fijas en eso, Lancaster, tal como subís hacia esa, no sabéis si es una casa alquilada o será en propiedad de alguien simpatizante con los alemanes. Cuando os acercáis. Antes, un momento, antes de que cuando vamos a salir el coche, cuando tiene el coche y vamos a salir, quiero decirle, recuerden, estamos entre dos fuegos, dos fuerzas, como no se han visto en eones. Y nosotros solo tenemos un equipo. La humanidad. Ese debe ser nuestro destino. Y con eso salgo del coche. Te tiro. O sea, ahí tira. Yo me giro, me inclino así la cabeza hacia el Nil. Le digo, a mí esta mujer me acojona. Me he olvidado de Cristo. Podría ir en el maletero. Me he olvidado de él, el pobre. El Livingston. Sí. Yo pensé que se había quedado. Sí. Claro, el coche no nace, imagino, ¿no? Haciendo amigos. Sí, vamos a poner que iba ahí el pobre mío. Vale, pues yo voy a ser el último en bajarme del coche, si me lo permiten. Es más, voy a dejar el coche ralentí. Y va la gente bajándose en el coche. Y los jugadores, no sé. Dependerá de ellos lo que quieran. Pero el director y los espectadores. Un momento, sí te digo que antes de bajaros vais a entrar dentro de ese perímetro, ¿vale? Sí, hay sí. un guarda, ya os digo que no van vestidos de militar ni nada de eso, llevan sí, más ropas de explorador falta, sí. Occidental, ¿vale? Pero vos sabéis que debe de ser alemán. Y abre la puerta de ese perímetro, que como digo, está rodeado por una valla de unos 2 metros de altura de adobe, ¿vale? Y una vez dentro cierra y ya sí que podrás salir del coche, ¿vale? Entonces sí que hay algo más de vegetación, ¿vale? Hay alguna... Como te decía, Carlos, Jonathan Lancaster Jr. Observa como el resto de los tripulantes de este maravilloso jeep se bajan del vehículo y él coge el espejo retrovisor, mira hacia la puerta que acaban de cerrar y se plantea muy seriamente y muy fuerte el arrancar el coche y salir de frente y escaparse de allí y salir huyendo. Pero se queda dándole vueltas a lo de somos Team Humanidad y termina apagando el coche y bajándose y se coloca detrás de ella misma. Muy bien, bueno, con un empujón de convicción salido de dentro, salido de las palabras de Yemima, os bajáis los cuatro, también se bajan de los dos coches. Un coche se ha quedado atrás, no se sabe por qué. Parece ser que que el señor, además, es donde iba el señor Livingston, por tanto
Tampoco ninguno de... En principio dejan la puerta abierta. Sí que va el señor Volter. Y se queda un poco, os queda ahí afuera, como esperando que se supone que tiene que venir otro coche, no sé, pues a lo mejor tal vez a 200, 300 metros, pero no, es que no viene. Así que no sabéis muy bien qué ha podido ocurrir. Iba detrás de vosotros, pero la verdad que con la polvareda que levantaba vuestro coche, más la que levantaba el coche anterior, lo habéis perdido de vista y no sabéis muy bien dónde puede haberse quedado o si le han matado. Si lo tienen prisionero en otro sitio, si tal vez han cambiado de planes los alemanes y se han quedado con Livingstone en algún sitio encerrado. No lo sabéis, el caso es que habéis salido tres coches y ahora habéis llegado dos. Posible que Lancaster tenga una Lancaster idea. Lancaster da una palmada atrayendo toda la atención de Volker y del resto de los alemanes disparadores hacia él y se hace tarde. Sí, yo no me quedo, yo otra cosa, yo no me quedo al sol y en mitad de la polvareda. Yo me voy al refugio, vamos, a la casa que haya más cercana y me pongo a la sombra. Vale. Ok, ciertamente el señor Volter, a pesar de que no ha sido tal vez el señor Volter en persona el que ha mantenido un poco la puerta abierta, sino que algún subordinado, porque él evidentemente del tirón con un acompañante ha ido al maletero. Te ha esperado a ti, Macduff, que es el que le interesa mayormente que esté sano y salvo y vigilado y controlado. Evidentemente. Te acerques y entre todos vais a poder cargar estos cartuchos reales y estos libros antiguos y estos pergaminos al interior de la casa. Sin entrar en demasiado detalle, situados en un salón de la época. Esto sí que no, esto no es colonialista, ¿vale? Es de alguien adinerado, pero totalmente, el estilo de todo es totalmente egipcio, ¿vale? De la época. No es colonialista con toques egipcios como podría haber sido la casa de Livingstone o tal, sino este es más egipcio total, pero de alguien adinerado, que parece no encontrarse ahora mismo en la casa. Es decir, está disponible para esta gente. Imaginaros en un salón amplio. Las ventanas no son demasiado amplias, no son demasiado grandes, todo hay que decirlo. Y en una mesa baja, como son costumbres en la zona, tienes desplegado, Macduff, todo lo que... Todo lo que hemos traído, ¿no? Lloyd Sims, y me acordaré del nombre. Los otros arqueólogos sacaron de la KV-60, ¿vale? Y quiero pensar que es hora de que te pones a trabajar fuerte, a traducir cuanto antes lo que os falta por saber, ¿no? O así por lo menos. Sí. Lo que hago es... Así que te apremia a ello. Primero le echo un vistazo a todo rápido, intentando más o menos, a ver, con unas pocas palabras y eso, intentar averiguar de qué va cada cosa para priorizar. Y luego lo que me parezca que tiene más interés, me pondré con ello lo primero. Y a partir de ahí... Supongo que iré traduciendo con un blog de notas o algo así, porque si lo traduzco de memoria y luego lo tengo que repetir, me voy a volver majara. Así que supongo que me suministran papel y un bolígrafo, un lápiz o una pluma. Y nada, pues eso, cuando encuentro los textos o los cartuchos que me parece que puedan tener información más importante, empiezo por ellos y me pongo. Y a partir de ese momento me desconecto y no me acuerdo ni de que voy con gente. Que me da igual que el alemán me apremie o no me apremie. Voy a hacer lo mismo, me apremie o no me apremie. Vale. Ahora mismo estoy en lo que estoy. El Volter, solo como comentario, te pone a tu lado un soldado. Y vale. En principio te pone, pero te lo ofrece como ayuda. No como vigilancia, sino como ayuda.
Habla inglés. Habla algo de inglés, pero te sorprende porque la verdad que el chaval, aunque no hable demasiado inglés, se ve que entiende más o menos bien y al final, como tú hablas inglés, él habla alemán, si dice algo, tú al final más o menos con tal terminas entendiendo lo que él ha ido traduciendo, ¿sabes? Despacito y tal. ¿Sabes? Pues una casa o una puerta o X, lo que sea, ¿vale? Y puedes ver que el chaval la verdad es que tiene talento y se ve que le apasiona. Aunque es soldado ahora mismo, pero... Lo puedo utilizar como escriba, quiero decir, le puedo ir dictando lo que yo sí, voy leyendo. Sí, le puedes ir. A ver, tanto como para que escriba el inglés, no. Pero para ir leyendo e interpretando y ayudándote, sí que vale, te puede echar okay. Un buen cable. Vale. Como tú dirías que sería como un alumno extranjero aventajado. Vale, hay que decir que aunque yo no sea alemán según mi hoja, si soy un egiptólogo, por lo menos habré leído muchos textos en alemán. Lo cual quiere decir que yo no puedo hablar en alemán, pero seguramente y que alguna pueda chapurrear un poco con él. Sí, vale. ¿Vale? Solo como tal, que el chaval se ve que le gusta. Y hazme una tiradita de lo que estimes conveniente. Egiptología, supongo, ¿no? Y mientras tanto, director, ¿es posible que yo coja alguna de las cosas esas y me ponga a lanzarla al aire y a cogerla mientras me doy paseo por la sala? ¿Alguna cosa cara y súper necesaria? Por supuesto. Acabo de fallar con un 97 teniendo un 95. ¿Really? Es más difícil de lo que me pensaba. Sigo ahí con ello. Te puedes gastar más nervioso. Estás más nervioso de lo que pensaba. No creo que sean los nervios, seguramente yo que sé, ¿sabes? Está manipulado, está tocado o lo antes, yo que sé, algo relacionado con el texto, pero al principio estoy encontrando mis dificultades. ¿Qué hace el resto del equipo alemán? El equipo alemán, aunque como ya es evidente, el señor Volter da instrucciones, ¿vale? Y su movimiento y las cosas que hacen son total y absolutamente marciales y rígidas. Así que pues cambian enseres, cambian víveres de la del Jeep, coño que sea la marca alemana, de munición, ¿vale? De vigilancia, lo que son las tareas de mantener un puesto, uh-huh. ¿Vale? De mantener un sitio militarmente defendido, con vigilancia y todo, y etcétera, etcétera, ¿vale? Así que el señor Volter no tiene que preocuparse en eso, con dar las órdenes, ellos son, la verdad es que los veis trabajar. Uno, porque soy americano, medio inglés, y también entendéis lo que es los militares y tal, pero es que son muy disciplinados, la verdad. Yeah. El señor Volter, una vez dadas las instrucciones, va a estar muy pendiente de Macduff. Mientras puede hablar con vosotros, que va a hablar con vosotros. Vale. Y os dice lo siguiente. Vale, una cosa, antes de que hable. Yo en principio me voy a colocar lo más lejos posible de ellos, ¿vale? No olvidemos que Yemima es judía, vaya. Y voy a tener siempre como el velo tapándome parte de la cara, en fin. Quiero al menos no mostrarme demasiado en su presencia, ¿vale? Y sí sí tengo mucho interés en prestar atención a él, a Voldrick Volter. Cómo se comporta, cómo se mueve, hacia dónde van sus ojos, si tiene algún tic, si tiene... Vale. Me interesa mucho. Vale. Para saber hasta qué punto... Dile una tirada de psicología, a ver qué tal lo observa. Y mientras, yo voy a hacer justo lo contrario, lo voy a poner nervioso, voy a hacer que su centro de atención sea yo y eso que va subiendo y bajando y que yo no paro de tirar, mientras Liam le da palique, yo voy a hacer que empiece a ponerse nervioso, ¿no? Con lo cual no pueda esconder esos tics personales y esas cosas para que facilitar la tarea de Yemima de leer. Vale, pues la verdad que sí que le... A ver...
He tenido un éxito normal, pero estoy dispuesto a gastar un poco de suerte para convertirlo en difícil porque me interesa bastante. Si quieres, puedes. Yo te diré con un éxito, con un fracaso ya te iba a decir cosas. Con un éxito te digo más. Y pues me gasto 8 puntitos. Uh-huh. Oye, espera, yo no podía haberme gastado puntos de suerte para que. Claro que puede. 27. Vale, pues entonces sí, lo que pasa es que eso, yo creo que si no he entendido mal a Carlos, en este caso el éxito o el fracaso varía el tiempo que tardas en hacerlo. Es decir, lo vas a conseguir. Pero que te dejo gastarte suerte igualmente. Me tomaré un par de días. Hombre, el tiempo apremiaba, ¿no? Sí. Pues entonces yo me gasto 2 puntos. Nada más. Me gasto 2 puntos de suerte, tengo 94, o sea que. Uf, cuidado, no te vaya a quedar sin suerte. Exactamente. Pasan a ser 92 y entonces he pasado la tirada. Pues vale. Pasar la tirada es un éxito, ok. Yemima. Sí, ¿no? Lo que podéis ver y podría ver cualquier persona es que todos están asustados. Al igual que está asustada Janlin. Porque todos han visto la momia o algo, eso moverse. ¿Vale? Y tú puedes ver en la cara de los soldados que con su disciplina y con su tal, todos están asustados. ¿Vale? Como comenté al principio, están sudorosos, están pálidos, están asustados. ¿Vale? Tú, además, Yemima, por un lado, puedes ver que el. No sabes si es sargento, general o coronel, pero el señor Volter, el oficial Volter, está tirando de disciplina y de miedo, aunque no entiendas lo que dice a sus subordinados, ¿vale? Para mantener el tipo. ¿Vale? Mm-hmm. Incluso por la expresión de cómo le habla, no te sorprendería que si alguno la que hace, este tipo le podría meter un tiro y quedarse tan pancho para impartir disciplina. ¿Vale? Pero tú vas más allá, porque ves en realidad que en realidad Volter también está mega acojonado. Mm-hmm. ¿Vale? Pero en ese miedo también puedes ver un poco de delirio. De locura de. Tal vez de que pueda estar pensando. Uh-huh. No sabe Dios lo que pueda estar pensando, pero ves delirio. Uh-huh. Vale. En sus ojos. ¿Vale? Bueno. No sabe muy bien. Tal vez es posible que pueda estar pensando según lo que se comenta de lo que son, y sobre todo vosotros que sois del Club 55, y si sabes que este hombre pertenecía a la ANENERVE, uh-huh. o pertenece a la ANENERVE, mejor dicho, saber poner de un lado el poder que puede tener esa momia y el delirio de un loco de la ANENERVE todo junto. Puede ser una coctelera magnífica. Uh-huh. ¿Vale? Y entonces ves en eso que no sabes lo que puede estar pasando. A pesar del miedo, también ves esa pizca de locura en sus ojos. ¿Vale? Perfecto. Uh-huh. Macduff. ¿Vale? Bueno, esto. Perdón. Macduff, perdón, pero es que esto lleva un ratito, ¿vale? Incluso con el éxito, evidentemente, tardas un ratito. Sin problemas. Una vez está todo el mundo sabiendo lo que tiene que hacer, me refiero a los subordinados, Collins, te va a hablar a ti, parece, porque es también con el que Charlie tiene más confianza y, de hecho, ya habéis visto en el pasado. Por tanto, es a ti a quien habla. Él habla algo de inglés, ¿eh? Este es el plan. Señor Macduff va a terminar de traducir las escrituras que encontraron esos arqueólogos. Una vez sepamos dónde va a ser el ritual, vamos a ir hasta allí. Todos.
Bien. ¿Y luego? Y luego, si todos salimos de una pieza de donde sea que tendremos que entrar, van a irse a sus casas. El ejército alemán estará en deuda con su ayuda, estará en deuda con vosotros. Ya. Pero si alguien hace un movimiento raro, seré el primero que lo mate. Y tú, un movimiento raro, y se ve de Lancaster lanzando un jarrón para arriba. Pero bueno, parece que más allá de lo que tú estás haciendo, Lancaster, como si no lo viera, hace alguien un movimiento raro, hace un movimiento brusco, atiende a irse, seré yo el que le pegue un tiro. Sin ningún tipo de duda, ni remordimiento. No ha aparecido. No, Master, no ha aparecido Livingstone, ¿verdad? De momento no. Pues después de soltarnos la chapa esta amenazadora, le digo, se lo pregunto. ¿Se puede saber dónde está nuestro compañero Livingstone? Venía en el otro coche. No hay tiempo. El último. No lo sé. No hay tiempo. Deben de haber tenido un accidente, no lo sé. Ya. Sabrán arreglárselas hasta aquí. Si no llegan a tiempo, peor para nosotros. Cada mano que podamos llevar para combatir contra esos fanáticos será bien recibida. El tiempo corre en nuestra contra. Tal vez deberían ir a buscar... ¿Ese coche ha desaparecido? ¿Se tiene algún accidente? Creo que el profesor Macduff va a tardar un rato. Hay demasiados escritos. He oído mi nombre. Miro hace un momento. Y sigo. ¿Cuánto tarda? Profesor. ¿Sabes ya dónde va a ser? Me lo tienes que decir tú, Master. Te voy a ir diciendo, te lo voy a decir todo, ¿vale? Vamos a hacer esto, te lo voy a decir todo, ¿vale? Tú vas dosificándolo como tú quieras en un par de horas de estudio, ¿vale? A medida que vaya tal, puedes decir ya o lo que tú quieras, ¿vale? Yo te lo voy a decir ahora y tú vas asimilándolo como si fuera gradual en el tiempo, ¿ok? Ok. Vale. El ritual primero es para despertar a Hatshepsut. Y eso es evidente. Ese ritual ya se ha hecho, ¿no? Sí. Pero bueno, digo un poco todo lo que vas leyendo. Y es posible que todo lo que vas a leer en la segunda parte, que es bastante más cruento, también pueda ser cierto, visto lo visto. Esta segunda parte del ritual se va a llevar a cabo en el gran templo que hasta día de hoy se conoce como el templo de Tutmosis II. Es Dieser Dieseri, o Deir el Bahari, que es sublime de los sublimes, o Deir el Bahari, como se le conoce actualmente. El ritual va a ser allí. Eso sí, luego me lo pasas por escrito porque no. Sí, Dieser, mira. El Dieser. 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 Ah, sí. El Dieser. O. Deir el Bahari. Deir el Bahari, exactamente. Sí, ¿vale? A ver si le bajáis el precio al Dieser, sí. Vale, ese es el templo de Tutmosis II, vale. Sigue. Ese es el templo de Tutmosis II. Descubres que en realidad, hasta ahora mismo, el templo de Tutmosis II no lo construyó Tutmosis II, lo construyó Hatshepsut. Y en realidad sí. Ese templo es el templo de Hatshepsut. Y es la tumba de Hatshepsut. También sabes que se va a llevar allí, sabes dónde está, ahora os voy a poner un mapa, ¿vale? Porque está algunas horas en coche, zumbando para allá.
sabes que tiene que hacerse antes del alba de esta noche. ¿Vale? Sabes que, bueno, sabes, averiguas que Hatshepsut fue traicionada. Fue traicionada por el arquitecto y por un arquitecto y por un sacerdote. ¿Vale? Ella, preveyendo que esto podía... No, por un arquitecto y un sacerdote, perdón, miento. Por un arquitecto. Ella, preveyendo que esto podía ocurrir, se anticipó a la jugada y fue más lista que ellos. E hizo una cámara ritual, una cámara secreta dentro de ese templo. Y hasta donde tú has estado en ese templo, porque ese templo, ¿vale? Existe de verdad, de hecho. No conoces que haya ninguna cámara secreta de Hatshepsut, pero viene cómo se llega allí. Al menos como se debería de llegar allí. ¿Vale? ¿Qué más te puedo decir sobre esto? Pues nada más que en ese... Que en esa cámara secreta es donde ella planea llevar a cabo la segunda parte del ritual y unirse al Ka del faraón negro. ¿Vale? Pero que para esa cámara está protegida con trampas. Pero que no se especifica en este libro qué tipo de trampas son o qué tal, pero que es laberíntico y hay trampas para llegar hasta el ritual secreto de la cámara secreta de Hatshepsut. Las instrucciones entonces que encontraré, porque todavía no he llegado a ellas, dicen cómo llegar, digamos, hasta lo que sería la puerta de entrada que lleva hacia la cámara. O sea, cómo despejar, digamos, es decir, aquí hay una puerta secreta que nadie ha visto. Dentro de todo lo complejo que puede ser un templo, pues a ver hasta dónde tienes que ir para empezar a ir a los pasadizos, digamos. Ok, correcto. Bueno. Detalles del ritual. Y hasta ahí eso. Ya te digo, esto que te estoy diciendo, pues una horita y media, dos de trabajo. El tiempo que va a tardar el sol en ya ir poniéndose sobre el horizonte, ¿vale? Ahora, cuando el oficial Volter te pregunta esto, todavía no lo sabes, ¿vale? Todo lo que te he contado, ¿vale? Y te pregunta, ¿tarda mucho? Calculo que... ¿Sabes ya dónde va a ser el ritual? No, calculo que tardaré como mínimo una hora, puede que más. Va a ser optimista de cara a él. Entonces vamos a buscar a Livingston y a sus compañeros. Agua, mírame persuadir, anfitrión. Creo que un poco de agua para las señoras y, bueno, por qué no decirlo, también para un noble como yo sería un detalle de agradecer. Así un día largo y seco. Y creo que a todos nos vendría bien un poco de agua fresca. Y luego, si eso, iremos a buscar al... Te señala, así totieso, te señala una mesa con una jarra. Encanto... ¿Y el servicio? No, como tú lo quieras. ¿No de servicio? Como tú lo quieras. Como tú lo quieras plantear, Colin. A mí me ha parecido más persuasión, pero. Venga, pues persuasión. Que sea lo que sea. Pues mira. ¡Vamos! Oh, un 100. Él te saca la pistola y te apunta entre ceja y ceja. Y he dicho que de aquí no se mueve ni Dios. Cuando hablaba de movimientos raros me refería a eso. Cálmate, amigo. Vale, no, le tiro lo que tengo en la mano, se lo tiro a Collins y me acerco a la mesa. En un movimiento fluido se lo tiro a él a las manos para que lo agarre y yo voy a la mesa a servir, porque claramente parece que no hay servicio en esta casa. Voy a servirle un vaso a Mima y otro a Shailin y otro a mí. Creo que el mío va antes del de Shailin, pero bueno, más o menos en ese orden. Vale, creo que esto tenéis derecho, menos Mazdaf que está concentrado y Yemima Borestein que está más mirando a tal, pero no, Yemima también. Hacemos la tirada a los tres que no estáis metidos entre pergamino
de descubrir, por favor. ¡Vamos! ¿Cómo? Eso es, a ver, la pifia al extremo, ¿no? Exactamente, vamos de punta a punta de la distribución. ¿Cuál era, el verde o el lila? El verde. El verde. El verde. Vale, vale, bueno, pues tiene sentido. Lancaster y Collins. Os dais los dos cuenta de que has pensado en Charlin y parece que ahora ninguno de los dos habéis visto a la momia. Pero y parece que en el coche sí que iba realmente como somatizando todo, ¿no? En su rictus, ¿vale? Y parece que ese estupor ha dado más paso ahora a más nerviosismo y no sé, parece que no se está quieta, está mirando para un lado para otro. Intenta ayudar a Macduff, pero bueno. A pesar de que tú sabes, Collins, que ella podría tener algún conocimiento como para ser útil a Macduff y que tardaran menos, pero no parece que sea capaz de estar como centrada como para ponerse a leer pergaminos ahora mismo. Y hasta ahí. Pero tú, Lancaster, sí que te... Perdón, me he equivocado, pero hasta ahí Lancaster, quiero decir. Pero tú, Collins, sí que te fijas y además... Esto te recuerda al pasado. Entre Charlin y Walter a veces parece que hay como miradas cómplices. No te es. Es muy leve, ¿vale? Pero si de algo te percatas, ¿vale? También tú estás con toda la mosca detrás de la oreja desde el principio, evidentemente, por tu trasfondo. Sí, no me fío de Charlin en ningún momento. Ya, pues bueno, aunque pues poco a poco. Tal vez sea paranoia tuya o tal, pero parece como que ha habido un contacto ahí te digo algo sin decirte nada y ese tipo de cosas. Sí, aunque poco a poco parece que nos ha ido ayudando y tal, y parece que se ha ganado mi confianza, pero sigo siempre con esa mosca detrás de la oreja. Vale. Quiero cogerla y separarnos un poco así de que no haya ningún alemán cerca ni nada para escucharnos y le pregunto, ¿te encuentras bien? En el coche estabas un poco rara y te veo inquieta. No sé, Leon, no lo sé. No sé qué pensar. Sobre lo que acabo de ver, tú no estabas ahí arriba. No has visto lo que yo he visto. Y por una parte de mí me está diciendo, vete de aquí corriendo. Vuelve a casa. Vete de este maldito sitio. Y otra parte de mí me está tirando a seguir hasta el final de esto, de saber qué misterio se oculta detrás de Hatshepsut. Si realmente... no sé lo que pensar, no sé lo que hacer. Quiero seguir hacia adelante, por un lado, pero... Y ella mira y mira a Borenstein y le ve como preocupación cuando ve a Borenstein. Vale, parece que se preocupa por ella. La señora Borenstein, me estoy preocupada por ella. Si le pasara algo allí donde quien quiera que vayamos, hay luchado contra esa gente. ¿Has visto a esa gente, esos talibanes, esos fanáticos? Podrían hacer cosas malas y bueno, que le... Sois todos hombres capaces, incluso yo, pero la señora Borenstein no aguantaría ni un empujón. Bueno, Yemima sabe cuidarse de sí misma. Y además, como te has dicho, nos tiene a todos nosotros. Yo estoy más preocupado por ti. Te lo agradezco y... ¿Visteis esa momia? Está bien fundamentada tu preocupación. Por supuesto que pienso quedarme y ver hasta el final, pero... No sé, presiento que algo muy malo se esconde detrás de esto. No has visto lo que había allí arriba, Leon. No tiene nada que ver ni con políticas, ni con guerras, ni con cosas. Está más allá de todo eso, ¿sabes? Soy un poco escéptico. Pero bueno, si Yemima y tú
Se movía. La momia se movía, te lo juro. Tenía los órganos palpitando dentro. Tenía una bilis negra que salía de todos ellos. Ah, basta, basta, basta. No, no lo recuerdes. Te veo que te estás poniendo demasiado nerviosa. Y... esos hombres estaban vacíos por dentro. Oye, me acerco ya a su oído para susurrarla. ¿Sigues teniendo contacto con estos nazis y haces negocio con ellos? Tírame persuadir o encanto. Tira algo. Tira algo, sí. A ver, si quieres poner encanto, te lo compro. Porque también ha sido un poco encantador. Venga. Vamos. ¿Cuatro puntos? Voy a gastar. Que tengo aquí 99 de suerte, ¿sabes? Vamos a gastar algo. Yo quiero intentar escuchar esa conversación. Gástate hasta que sea difícil y lo tienes asegurado. Venga, vale. Pues me lo gasto. De 59 a 27, ¿no? Te voy a gastar 28. Además, no habéis tirado las tiradas de suerte, pero bueno, ya está. No, verdad. Yo quiero intentar escuchar esa conversación. Estaba a tope. A mí me faltaban 3 o 4, no me iba a salir. Vale. E, independientemente de tal, Yemima va a ser una tirada de escuchar difícil, ¿vale? Porque sí, sí. Se han ido lejos donde no pudiera escucharle nadie, ¿vale? Entonces... Uh-huh. Vale. Escucho a lo mejor la conversación normal, pero no la privada, ¿no? Ah, no. Ah, Yemima... has tirado ya. Sí, sí. Saca un éxito normal. Sí, vas a escuchar a lo mejor parte, incluso a lo mejor... Uh-huh. Sí, a ver, lo que sí vas a escuchar es la conversación normal y ves que hablan de algo secreto. Tú lo que sí ves evidentemente es que están hablando de algo que no sabes qué, pero que no quieren que se enteren los demás. Vale, vale. Eso sí. Perfecto. Volten no está en esa conversación ni atento a ellos en ese momento, ¿verdad? No, yo he entendido que Colin ha aprovechado para agarrarla, ¿no? Vale. Sí, sí. Entiendo entonces que el Volter encañonar... debería estar atento a que yo le tire algo o alguna mierda o estoy por ahí estorbando. No, ayudando a MacDuff también, creo que dijeron antes. No, yo estoy dando por culo a Volker intentando sacarlo de quicio, no estoy haciendo otra cosa. Pues entiendo que lo de una Volker... tirada de dar por culo y si tienes un éxito te pego un tiro. Si tiene un crítico. ¿Quiere que te haga una tirada? Cuanto mejor la tirada sea, más de nervio lo vas a sacar. Cuanto mejor, peor. Claro, a esto, cuanto mejor, peor. ¿Eh? Si saca una pifia, sí. Te da dos besos. ¿Claro? Dice justo lo que necesitaba para aliviar el estrés. Como si fueras una futbolista. Y él rompe contigo. ¿Eh? Yo pensando lo del beso. Yo necesitaba hacerlo. De fútbol, ¿no? Ahora me siento mucho mejor. Madre mía. Collins. Ella mira para un lado y para otro. Bueno. Y tenemos negocio. Pero te juro, Liam, que lo que acabo de ver hoy aquí, no lo sé. Hombre, creo que lo que ha dicho Yemima antes de salir del coche y por lo que me estáis contando, creo que nuestro equipo es la humanidad, al fin, no estos nazis. Ya, Liam, pero... sabes que va a estallar una guerra, sabes, ¿no? ¿Pero acaso sabes quién va a salir vencedor? Yo estaré al lado del sol que más alumbre. Soy una superviviente, Natalia. Lo sé, y por eso sé que pase lo que pase esta noche, conseguirás granjearte el favor si no salen bien las cosas para ellos. No te preocupes, pero lo que no se puede es dejar que esa cosa, sea lo que sea, campe a sus anchas. No sé cómo, pero hay que acabar con ella.
hagamos un trato. Intentemos salir juntos de aquí. Sea como sea, pero juntos. Y ya veremos después a quién le rendiremos nuestro... No sé cómo decirlo. Nuestro servicio. ¿A quién prestaremos nuestro servicio? ¿Qué te parece? Tú has jugado con los dos bandos también, al igual que yo, y lo sabes. No somos tontos, ni tú ni yo, ni santos. ¿Tú, Che? Salimos de la mano. ¿Qué me dices? Está bien. Sea con unos o con otros. Nos ayudaremos. Pero que esa cosa no salga. Eso es lo más importante. Te pone la mano, así un poco tal, pero aunque en verdad no quiere que se vea mucho, pero te pone la mano para que se la estreche. Vale. Sí, sí. Me pongo intermedia que para tapar lo suficiente y se la estrecho. ¿Asiente? ¿Satisfecha? Tal vez con un chispacito de también de delirio en su mirada, también pensando en lo que se está metiendo. Hace falta estar loco, tampoco es... A lo mejor el delirio también incluso lo puede ser que lo tengas tú. Y Macduff, cuando tú quieras, en el momento tal, o sea, ya quiero decir, si quieres rolea en el momento en el que decía, a ver, señores, que tengo la información. ¡Eureka! Exactamente. Momias. De verdad que últimamente solo escucho hablar de momias. Tengo un vaso, señor Volker. Y aleje de mí esa pistola. Soy alérgico a lo que disparan. ¿Todos son igual de payasos en su país? No. Me temo que es herencia familiar y la intolerancia grave que tengo a las balas. Si está esperando que salte, le agreda o algún tipo de acto valiente por mi parte, haga el favor de descartarlo de sus opciones. Lo más probable es que me vea corriendo en dirección contraria, como la cosa se complique. Tengo que admitir que es gracioso, señor Lancaster. Tiene gracia. Que no sé si lo ha notado. Y me arrimo así un poco a él, en plan confidente, aunque me está escuchando todo el mundo, ¿no? En realidad, tengo un oscuro secreto. Quiero dedicarme al mundo de la actuación. He ido labrándome cierta reputación e incluso había sido invitado a un rodaje aquí en El Cairo. Quizás si todo este asunto sale bien, podamos ser socios comerciales. ¿Qué le parece? Claramente la idea es completamente estúpida y está rompiendo completamente el mood de la situación, pero como te dije, yo estoy intentando sacarlo de quicio. Bueno, pero te recuerdo que todo esto de la película, a pesar de no es un tan un bolo, y además estáis viendo las vistas de todo eso que se está construyendo desde lo alto. Por tanto, a lo mejor esa posibilidad de negocio no es una cosa tan descabellada. Uh-huh. Así que tírame persuasión. Ah, persuadir. Pero para sacarlo de quicio, quieres decir tú, ¿no? No, para tener un potencial socio. Toma. ¡Boom! Trasca. Pues te estrecha la mano. Tú le ves los ojos, la verdad, y la verdad es que lo tiene bastante abierto. Los espectadores no lo ven porque llevo gafas, pero mira, pestañeo así fuerte. Y te estrecha la mano. Y te dice, pues será un placer hacer negocios con alguien tan carismático una vez acabe todo esto. Necesitaremos apoyos aquí en El Cairo. Y me parece usted una buena referencia. Sí, y siempre llevará usted la voz cantante mientras vaya con los pium pium eso. Ya esto, vuelvo a agarrar otra de estas cosas y vuelvo a lanzarla para el aire y a dar vueltas por la habitación incordiándose. Master, pregunta. Entre toda la información que saqué, ¿había detalles del ritual? Por tener una idea de cuánto durará, por ejemplo, si, o sea, sé a qué hora tiene que terminar, pero no sé a qué hora tiene que empezar. No tienes una idea del ritual. Pero yo creo que va a durar lo mismo que un parto.
Puede ser muy poco o montón. Dependiendo de si viene de culo o no. Bueno. Si te voy a decir una cosa. Hay un jeroglífico bastante explícito en el que se ve básicamente al faraón negro follándose a Hapsus. O sea, que cuando has dicho explícito, querías decir sexualmente explícito. Sí. Vale, o sea, que a lo mejor sabes de muchas partes que pueda tener, pero parece ser que el sexo es una de ellas. Vale. Y como el faraón negro esté muerto, necrofilia, me parece muy... Bueno, fuerte. Ella está muerta, o sea que en todo caso... Sí, ya, pero es raro. Bueno, entre muerto y muerto... A mí me está dando miedo que haya que... Que lo del faraón negro sea algo que acaba... El K del faraón negro acaba poseyendo a alguien, a uno de nosotros, y se acaba follando a la momia. Hay Dios. Que tener listón alto, bajo, para pa tirarse a Susu, madre mía. Hay que tener listón bajo y otra cosa, por muy alta que la intentes tener. No, eso lo dice porque H sube alta. Bajita. Lo dice porque claro, H sube bajita. Macduff, ya sí. Digamos que el avance de sí. Esto es tu descubrimiento y tiráis millas. Vale. Has vale, dicho que si han pasado no. 2 horas, yo me he puesto 2 puntos de magia. Sí, sí, sin problema. Incluso ponte 3, Bernstein, porque ahí estás descansando bien. Si a ver, quieres. Yo iba a decir que ya había descubierto algunas cosas. En un sitio, como comentaba, allí hay todo rollo pub, no tan ostentoso como la casa de Hassin Hassab, pero rollo también de dinero y hay rollo pub, alfombra, uh-huh. Está fresquito, huele o olía a azahar y estas cosas hasta que los alemanes llegaron, pero olía bien. En fin, ¿vale? Que puedes descansar a gusto, fresquita, a la sombra. Con tu agua fresquita que te la ha traído Lancaster, así que ponte eso. Uh-huh. Y Macduff, puedes dar la noticia lo que quieras, voy a echarme un poquito de agua con vuestro permiso. Vale. Bueno, pues os comento lo que ha comentado él. Creo que ya sé más o menos, bueno, no sé en qué consiste el ritual, aunque creo que involucra sexo y una transferencia del K del faraón negro. ¿Cómo? Sí. Yo también he puesto esa cara cuando lo he leído, pero creo que esa parte, precisamente en esa parte, no hay ninguna duda. El ritual tiene que ver con el sexo, entre otros aspectos. ¿Pero no está un poco mayor la cosa esa para estar meneando las caderas? Si se está paseando por el Cairo, diría que se conserva bastante bien. Sí, y seguramente haya pasado un tiempo desde que salió de compras por última vez. ¿Transferencia de qué, ha dicho? Del K. ¿Sabes lo que es el K? O sea, le pregunto a Jamie, ¿sabes lo que es el K? Si quiere alguna tirada de ciencias ocultas, a ver si me suena. ¿Lo sabes? A ver. ¿O puedes dejar que el profesor te lo explique, que es profesor? Hombre, pero a ver si puedo saberlo. No, un difícil, sí sé lo que es el K, por supuesto. Bueno, pues eso. Pues quieren transferir el K del faraón negro, porque seguramente el K es el alma del cuerpo. Es el reflejo del cuerpo, con lo cual probablemente lo necesita para terminar de darle consistencia al cuerpo y que no se le vaya cayendo a pedazos. O sea, yo creo que el alma, el aj, será el aj, eso lo digo yo. El aj de esta señora será el suyo, pero probablemente necesite el K para acabar de formar, ¿sabes? De tener consistencia y que aquello no acabe siendo un rompecabezas que se va desmontando continuamente. Y he encontrado... Por fin, y esto lo digo y supongo que Volter me estará mirando, creo que por fin podemos ponernos en marcha porque ya sé dónde va a ocurrir. En el gran templo de Tutmosis, en Dar el-Bahari. Pero aviso, parece ser que es una cámara secreta y que está llena de... Es laberíntica y está llena de trampas, así que probablemente sea muy peligroso. No tengo detalles sobre las trampas. En ese caso, yo me quedo aquí, yo os espero y ya me contáis cómo termina. Pueden ir nuestros amigos alemanes. Claro. Hombre, esto se hace como siempre. Primero van los soldados y según vayan descontando las camisas rojas, ya iremos pasando a los que valemos de verdad. Pero bueno, va a ser peligroso. Y además el ritual tiene que completarse antes del alba, así que el tiempo realmente apremia.
Y por cierto, voy a escribir una monografía interesantísima porque hay varios usos de algunos verbos egipcios que no había visto hasta ahora. De esto va a salir una publicación muy interesante. Dejando aparte el tema histórico, voy a hacer una monografía lingüística muy interesante. ¿Nos vamos? Me vuelvo, o sea, miro a Walter y le digo, ¿nos vamos? Vale. Me acerco a Collins y le hablo así como va, que dice que va a ser con mono. Tampoco estoy muy seguro. Que voy a escribir monografía, que voy a escribir monos. Pues tú dirigirte al señor, al oficial Walter, él da instrucciones en alemán y todo el mundo se pone recto. Por cierto, tengo que mencionar que no ha aparecido el tercer jeep en ningún momento. No sabéis qué puede haber sido de él. Y voy a ver si puedo poner alguna fotillo que tengo por aquí. Solamente como yo voy a poner esta imagen así más grandecita. Te voy a tapar por un momento, Colin, perdóname. ¿Vale? Dentro de este cuadradito, ¿vale? Sabéis que debajo justo de este rectangulito rojo es donde está el templo de Dieser Dieseri, ¿vale? Uh-huh. Son unas cuantas horas desde el Cairo hasta allí. ¿Vale? ¿Y qué más puedo poneros? Vale. También. Macduff, perdón que te voy a dar ahora una información que ha descubierto por el camino, pero te la digo ahora, perdóname. Vale. Los cartuchos que habéis encontrado antes, que son de, ¿vale? Del verdadero orden, del verdadero árbol cronológico como realmente fue, ¿vale? Viene escrito con palabras en el cuaderno de Floyd, ¿vale? Pero realmente lo tiene donde hay una palabra de una persona, en realidad lo que es un cartucho que representa su nombre, ¿vale? Evidentemente, ¿vale? Y completando todo, tienes aquí los cartuchos de cada uno de los antecesores y progenitores o hijos y progenie del todo lo que fue Hatshepsut, ¿vale? Y alrededores, ¿vale? Vale. Y con eso vamos a volver a poner esto porque de vuelta podemos ver como un mapa también lejano, no tan lejano como el que tenemos. Si lo ampliáramos y viéramos el Cairo pequeñito, podemos ver una línea roja que va saliendo del Cairo. Es una línea roja que va avanzando paralela al Nilo hacia el sur. En un trayecto bastante corto a nivel mapístico, pero esa línea roja va avanzando lentamente a medida que avanza la música para detenerse en Deir el Bahari. Y viendo ya desde lejos aproximadamente, podemos ver la noche cerrada, y se puede ver dos puntos de luz que van avanzando, y se puede ver el cielo, encima del cielo, el horizonte rosa, como cuando hace un ratito que se ha puesto el sol, pero todavía queda algo de la luminiscencia del día, y muy levemente se pueden apreciar esas nubes de polvo, y se pueden apreciar campos de cultivo por el otro lado, casas de adobe cada vez más dispersas, ese camino de tierra largo, difícil, con subidas y bajadas, como va subiendo y va acercándose hacia el templo. Y cuando llegáis al templo, voy a poner una imagen que vale más que mil palabras. Esto es un templo que existe de verdad, ¿vale? Para que lo sepáis.
Es algo más o menos así. Son templos que están medio construidos en la dentro de la piedra. Dentro de la roca. Dentro de la roca. Y fuera son columnas gigantescas, son estatuas enormes, son explanadas de piedra lisa inmensas, inmensamente amplias. Una zona vallada. Esto se le conoce como el templo Dieser Dieseri o el templo de Tutmosis II, el constructor. Ahora mismo Macduff sabe que ya ese título no es verdadero. Correcto. A su lado, a su derecha del templo, de este templo, y tú ahora sabes, Macduff, que esto es un templo funerario. Sí. Está otro templo funerario, el templo de Mentuhotep II, pero evidentemente no es tan omnipresente como el templo de Hatshepsut. También, como curiosidad, os comento que hay un tercer templo. Lo que pasa es que a estas alturas todavía no está descubierto. Pero tal vez seáis vosotros los que lo descubráis. ¿Qué es el de Hatshepsut? Y aparcáis los coches corriendo. Todos habéis visto este templo ya, aunque una vez más que lo veis, no deja de maravillaros la visión de un sitio tan majestuoso. Podría ser una de las maravillas del mundo lo que contiene este sitio. La iluminación le confiere además un aspecto como más especial. Y veis que parte de las terrazas están alumbradas con caminos de hogueras, de antorchas metálicas con bases bastante grandes, con bases metálicas, y alumbran esos fuegos. No podéis ver coches de los sectarios, cuando realmente, si se supone que han ido allí, deberían de tener coches, pero no veis que haya por ningún sitio otros coches más allá de los vuestros con los que habéis llegado. Eso solo puede significar una cosa. Pero no hay... Al menos el señor Volter no se pone a darle demasiadas vueltas al asunto. Apremia a Macduff a bajar. Tú tienes un boceto, ¿vale? De la planta del templo de Hatshepsut, del templo funerario de Hatshepsut. Y tengo una idea de dónde puede estar la entrada hacia ese complejo laberíntico y secreto. Pero no tengo detalles. Correcto. Vaya avanzando. Os guío. Seguidme. Es que no. Conozco el camino. No, sí, sí. Es que es en ese plan. Además, que yo confieso que no le estoy haciendo... O sea, ya sé que me puede pegar un tiro, pero no le estoy haciendo mucho caso al Volter, ¿eh? Ahora estoy muy en mi elemento y voy muy a mi rollo, con lo cual le digo, seguidme. Y tiro para allá. Y me pongo a buscar. Bueno, intentando, o sea, no tan a lo loco como para que si hay un guardia no me lo tropiece de cara y no me dé cuenta, vamos. O sea, doy por supuesto que nos estamos adentrando en un sitio en el que hay un cierto peligro intrínseco, ¿no? De encontrarnos sectario. Pero... Y más allá, más os digo, es que lo que tenéis por delante de estas rampas, de estos amplios patios, de estas terrazas, de estas columnatas, es un pasillo, es un camino de antorchas. Y en las puertas del templo, la antorcha hay como más. Está más iluminado la puerta del templo. Esto no es parte de la decoración normal, evidentemente. No. Ya, está claro. Seguidme, pero vamos, seguiremos las antorchas.
Y recuerden, caballeros, tener todos la villa del Barcelón bien cerrada, por lo que pueda pasar. Y si ves, se pierden, vayan al punto uno y esperen a que volvamos. Y tal vez es posible que ni siquiera Borenstein o Lancaster se den cuenta, pero Collins y tú, si os dais cuenta, que tal y como vais pasando, hay una estatua a vuestra derecha, que está descansando evidentemente sobre algo, sobre un rectángulo, un prisma bastante tocho. Y cuando miré, una estatua que puede tener unos 4 metros de alto, es la estatua de Hatshepsut. Y eso no está allí. Okay. Y veis todos lo que es un faraón, no una faraona. Faraona solo existe una y ya sabemos quién es. Una mujer, pero una mujer vestida como faraón. Y en algunos rasgos de esta estatua, que está medio rota, como se ha dicho, podéis apreciar rasgos femeninos en esa estatua de faraón. A medida de que avanzáis, entráis en el templo, pasáis por esas puertas que están bastante iluminadas, como digo, y ya entráis dentro atravesando unas columnatas, estos patios y estas columnatas, ya entráis en el templo propiamente dicho. Y para ti, Macduff, lo que empiezas a ver en la simbología, que gran parte está rota, y entiendes que es muy posible y probable que todo lo que está roto no fuera casualidad de que esté roto. Ya, ya, ya. Que lo que está borrado son su nombre y sus títulos. Exactamente. Y empiezas a ver todo un poco claro. Lo que siempre ha sido un enigma para todos los arqueólogos hasta hoy en día, empiezas a ver el sentido. Y puedes ver que a Hatshepsut le llamaban Hatshepsut la constructora, porque durante sus reinados, durante su mandato, se erigieron muchísimos templos, ciudades, complejos, etcétera, etcétera, caminos, tanto que el apodo que tuvo fue Hatshepsut la constructora. Entre otros muchos, evidentemente, depende del dios y todo esto. Un poquito la música. Atravesando todo esto, hay un jardín interior que está seco, y vas contando según todo lo que tú has descifrado, hasta dónde empieza dónde debería de empezar el pasadizo secreto, y al final llegáis a un punto sin salida, llegáis a un pasillo que se abre a un cuarto, y la verdad, Macduff, a todos os puedo decir que tus peores sospechas se confirman. Eso es un pasillo sin nada más que un pasillo y una habitación al final. Allí no hay nada ni nadie. Ni hay marcas en el suelo, en el polvo, ni nada. A excepción. Y a eso voy. Voy a poner esto. Bien. Un poco ambientativo. Unos vasos canopos. Hay un hueco en la pared. Un hueco, vamos a decir, como que es todo un hueco bastante amplio, de casi 2 metros, de casi abajo hasta arriba, y de unos 2 metros de ancho, y de medio metro de profundo, aproximadamente. Como si fuera una especie de nicho en la pared. Una especie de nicho. Pero sobre ese nicho se alza una especie de pedestal de piedra, y sobre ese pedestal descansan estos 4 vasos canopos. O sea, hay un nicho, en el nicho hay un pedestal y en el pedestal están los vasos. Eso es. Y no había nada en lo que yo he leído que hablase de los vasos ni de una forma de abrir la puerta, ¿no? No. ¿Los vasos tienen inscripciones?
como sí, este. Sabes perfectamente lo que es cada una de ellas. Eso lo tiene, eso es del ABC de la egiptología. Lo que quiero decir es que simplemente son vasos, no tienen nada especial. Depende de lo que me digáis que hacéis con ellos, diré si pueden tener algo de especial o no. Moverlos, intentar moverlos lo primero. Primero, ¿puedes explicarnos con sumo detalle cuánta gente hay allí y en qué disposición estamos? Vale. Aunque te aviso de ya que el señor Lancaster Jr. va a tocar cero los vasos canos. No nos va a tocar ni jarrito de whisky. Estáis vosotros cuatro. Y hay cuatro. Shaolin, Volter y Shaolin, Volter y soldado. Y cinco soldados. O sea, cuatro más el oficial. ¿Cuál es la disposición? Pues estamos en una habitación, ¿no? Has dicho. A ver, vosotros vais a la vez. Vosotros vais un poquito detrás, ¿vale? Que no vais los últimos, porque Volter va con vosotros, pero, por decirlo de alguna manera, el primero de vosotros. Uh-huh. ¿Vale? Delante van tres y detrás van dos. ¿Vale? Una vez que ya llegáis a la habitación, que a ver, no es una habitación, es como un salón grande, ¿vale? Pues ya os podéis desplegar un poquito cada uno como queráis, porque no hay mucha más salida que ya lo que hay. ¿Vale? Ellos intentan mantener la formación, no tocan. Si acaso palpan algo o tocan con la parte trasera del fusil algo, pero intentan no hacer nada que no pueda ir en contra de una orden directa de Volter. Uh-huh. Yo no me espero. Yo sí que voy a intentar abrir los vasos, moverlos, ver si se pueden levantar. Vale, bueno, os imagino tal vez a Lancaster y a Morenz. Lancaster está un poquito más al ladito de la puerta de por donde hemos entrado, por si hay que salir corriendo. Vale. Y a Colin, que también es más curioso y más sapiente de estas cosas, junto con el profesor MacDuff, o más reticente. No. Pues saca más rendimiento a uno de esos vasos. Yo decía que era escéptico. No, yo estoy entre medias de los dos, ni estoy mirando y a ver lo que sucede. Y preparado, porque hemos llegado hasta aquí, no pido ni trampa ni nada, y en cualquier momento, o sea, estoy en alerta máxima. Vale. Te fijas en el profesor Mazda, lo ves desde detrás, Collins, y puedes ver que el profesor Mazda intenta coger un vaso canopo y que no puede. Porque efectivamente Mazda, en el sentido de que ese vaso, y te fijas más en los cuatro, está fijo al suelo, al menos la parte de abajo. Fijo al pollete. Fijo en el sentido de que es un vaso que no, pues lo han pegado de alguna forma o sujetado, o fijo en el sentido de que en realidad forman como una sola talla con el pedestal. Fijo a que forma una sola talla. Curioso. Abro uno y miro dentro. Está vacío. Vale, pues miro a los demás. Están vacíos. La tapa sí puedes quitarla. Sí, claro, es que si no puedo mirar dentro. Lee las escrituras, a ver, las inscripciones, a ver si las tapas están bien colocadas. Bueno, yo he preguntado antes y me ha dicho que esto era el ABCD. He dado por supuesto que no había nada extraño, porque mi primera intención no, al verlos no, hay nada, no hay nada extraño. Lo que sí sabe es lo que se supone que va dentro de cada una de esas cosas. Vale, ¿se corresponde con las cabezas? Sí. Y no hay nada dentro, con lo cual eso da igual. Vale. No vamos a meter cosas dentro, no vamos a coger y empezar a sacrificar soldados y meter órganos dentro. Aunque podría ser una idea, pero sería feo. Sería feo. Pues no sé, la verdad es que me quedo bastante pillado.
Sé que tiene que haber una forma de abrir alguna puerta, pero no tengo muy claro cómo sea. Yo ofrezco la tirada de idea, de todas formas, siempre, como dice el reglamento de Cthulhu, de cualquier... Deciros la tirada de ideas es una tirada que en parte me dais el control de vuestros personajes, ¿vale? Yo si veo que están bloqueados voy a usar clarividencia. El señor este tiene una idea. Habla, speak now. A ver, vamos a decir una cosa. Hablad en meta roll y luego veis lo que interpretáis si queréis, ¿no? Vale. Me parece bien. Mi querido y estimado director, teniendo en cuenta que me encuentro al lado del pasillo por el que hemos accedido, un pasillo lúgubre y silencioso, y leyendo textualmente la descripción de mi capacidad para ser ventriloquía, ¿sería capaz de imitar pasos o voces de fanáticos religiosos que digan Hapsesu, Hapsesu, para el otro lado del pasillo y despejar un poco esta habitación que está... que me consume mucho oxígeno los soldados alemanes? Serías capaz, pero primero tienes que quitarte de en medio sin ser visto. Según esto, el punto de origen de mi ventriloquía lo pongo fuera de donde estoy yo. Ah, vale, es un talento. Sí. Cool. Y sí. Tú puedes hacer que el foco esté en otro sitio. Sí, me puedo girar hacia el pasillo. Oh my God. Y proyectar la voz sin que se note que soy yo y que alguien diga, ups, ¿sabes? Entonces, si a ti te parece antes. Bien, yo te hago toda la historia narrativa y quedamos aquí súper guay. Vale. Si tu poder dice que puedes hacer eso, ¿vale? ¿Habéis escuchado eso? Pero espera. O sea, vale. Tú directamente. Pam. Sí. Sin plan ni nada. ¿Queréis metarrolear algo más? Bueno, a ver, es que no nos lo puede contar. Estamos rodeados de Él y yo sí estamos juntos y yo le he dicho que me lo susurre. Si me lo puede susurrar, yo sí estaría al tanto. ¿Qué quieres? Si no quieres, no. quiere decir. Yo me voy a poner a ello ya. Vale. Y vale, a los guardias que están más cerca de nosotros. ¿Están escuchando eso? Sí, vale, hay un guardia lleva una especie de fusil no demasiado largo, ¿vale? También lleva una correa y lo intenta manejar más o menos con una mano, aunque en realidad es para dos, ¿vale? Pero bueno, lo lleva con correa, lo apunta y mira con la antorcha y se le puede ver... Que está asustado porque escucha de repente... ¿Qué ruido hace Lancaster? Pues voy a imitar el tono de voz de los fanáticos esos en el hotel, que lo escuchamos claramente, como decían, Hapsesu, Hapsesu, todo el rato, y como ruido de pisadas, ¿vale? Al final del pasillo, más allá del límite de la visión. Al principio, digamos, ¿no? Al final, porque nosotros ya estamos en la habitación, o al principio del pasillo que hemos cogido para llegar a la habitación. ¿Vale? Me tengo que gastar 10 puntitos de suerte... Y focalizo y hago ese sonido. Claro, el soldado ahora que se ha escuchado a escuchar, ahora sí escucha. De hecho, Yemima y alguien más que esté cerca de la puerta, sí escucharía levemente Hapsesu, Hapsesu. Y como pisada. Tuc, 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 tuc. ¿Sabes? Escúchame. La idea es llamar la atención y que Volker también se entere. No es que se entere solamente ese guardia, es que se enteren todos de que a lo mejor tenemos enemigos detrás, ¿no? Que es una cosa que en el imaginario colectivo es plausible. Por lo que estoy leyendo en el manual, gastas 10 puntos de suerte para añadir un dado de bonificación a tu tirada de arte interpretar. No para hacerlo. Voy a interpretar. Si te gastas 10 puntos, lo que hace es que tires con ventaja. He tirado. Yo creo que con eso vale, ¿no? Sí. Sí, pero... tienes ventaja, tira un dadito de 10. Te si gastas quieres. Los puntos, si te gastas los puntos, tienes una ventaja, tienes ventaja. Vale, me da. Igual si quieres que sea especialmente. Sí, quiero que esto cuele porque quiero desalojar esto. ¿Qué hago otra vez? Tiro al verde esto otra vez, ¿no? Sí, mínimamente. Bueno, eso es otra cosa. Un cero. No. Exactamente. No, pero eso es un cero. No tengo cero. Idea de lo que estáis hablando. Que sería, ¿ha salido bien o no? Sí, sería un 70. Tienes 70. Bueno, en este caso, ya me giro para Volker. Señor Volker, los fanáticos.
pero con toda mi actuación es para parecer dramático y súper compungido, teniendo en cuenta que soy alérgico a las balas, ¿sabes? Vale, ellos... Y los cuchillos de los fanáticos, vale, para que ellos una automáticamente los cuatro se ponen como apuntando hacia el pasillo, en realidad apuntando hacia la oscuridad. Así que hay antorchas de vez en cuando, ¿vale? Pues no todo el rato hay zonas oscuras. Uh-huh. ¿Vale? Y se ponen apuntando a la oscuridad, ¿vale? El Volker también está como detrás, también saca su pistola reglamentaria y está apuntando y está también mirando, intentando atisbar a ver si ve alguna sombra. Y lo que tú vas a escuchar, Lancaster, es que como que un montón de arena se mueve justo por donde tú has hecho el ruido. Y eso te pone más nervioso. Y me quito del lado de la puerta y me cubro detrás de uno de los guardias, ¿vale? Vale. Y yo, incluso, si tú lo quieres, ya que te has gastado el poder, te doy un poco de licencia narrativa, si tú quieres, de que incluso ellos avancen un poco... Claro, alejándose un poco de vosotros. A uno o dos soldados y los mande por el pasillo a explorar a ver si hay algo o no. De hecho, me he puesto detrás de uno, ahora mismo le estoy soplando muy fuerte en la nuca, ¿sabes? A ver si entre la incomodidad y la paranoia quieren ir a investigar el pasillo, ¿sabes? Y mientras tanto, McDuff y los demás que sigan haciendo sus cositas a ver si descubrimos la puerta falsa, ¿sabes? Vale, pues te compro eso, ya que te has gastado la suerte y tienes el talento, el Volter le da una orden en alemán a dos de ellos que lo miran así como en plan ¿pero por qué yo? Y que vayan adelante un poco a investigar a ver qué coño es eso. Pero entonces los dos pobres míos acojonados así casi codo, espalda con espalda andando de lado y avanzando para adelante y los otros cubriendo la retaguardia. Esto es lo que quiero decir totalmente es que por un rato no están prestando atención a vosotros. ¿Qué está haciendo Shenzhen? ¿Qué es lo que tú querías conseguir? Yo quería quitarme un par de guardias para estar en mayor superioridad numérica y porque creo que la paranoia les viene bien. Te los has quitado un ratito. ¿Qué hace Shenzhen? ¿Qué hace Shenzhen, tío? Shenzhen no está haciendo nada especialmente ahora mismo. Podría ayudar. Los vasos tienen estas inscripciones que vemos en la imagen, ¿verdad? Sí, pero son las clásicas. Es lo reglamentario. Eso lo conoces tú, Colin, perfectamente. Y no hay en realidad, a simple vista, nada. Ninguna tal. A ver, es posible que pudiera haber algo, si te pusiera a analizar figurita por figurita, letra a letra, dentro de que son jeroglíficos, no, letra a letra, cada cosa es posible que hubiera algo, pero que a priori, a primera vista, parece estar todo en orden, según la tradición egipcia antigua de cómo tenía que hacerse un embalsamamiento y cómo era una momificación. Básicamente, es de lo que estamos hablando. ¿De qué tamaño son? ¿El normal? Normal. O sea, no muy grande. Lo que la parte de abajo está fundida con la pared. ¿Se puede intentar empujar y ver si se mueve todo? ¿Entre varios? Por poder, sí puede. ¿Qué luz pues tenemos? Si alguien me ayuda, vamos a intentar... Hay un par de antorchas que están colocadas allí... por alguien, no sabéis ni quién ni cuándo, y a las antorchas que podáis llevar, que llevan los soldados, y alguna que podáis llevar vosotros. Vale. O sea, es luces, al final las antorchas lo que son, sobre todo para vuestro imaginario, son luces y sombras al final. Una antorcha crea una luz, pero detrás de esa luz crea una sombra también muy profunda. Los alemanes que son militares no se habrán traído linternas militares. ¿Al rollo este? ¿En vez de antorcha? ¿Volker? En principio llevan antorcha. Vale.
Lo dicho, vale. intentamos mover esto, que sí, seguramente no podremos, claro, pero vamos a intentar. Yo viendo que después de toquetear un rato no pasa nada, ya me acerco al profesor. Valiente. Y profesor, ¿puede que las tapas estén colocadas en, o sea, que no correspondan con cada vaso? Porque no, veo que hay formas distintas. Lo he comprobado y están, se corresponden con la descripción de cada vasija, de cada vaso. Pero alrededor en la pared no vemos ningún tipo de marca, en el techo, en el suelo. No el, marcas a ver, hay jeroglíficos. El suelo no lo vemos. Hay jeroglíficos, sí. ¿Dónde? Casi en todos lados. Bueno, tanto en los pasillos, pero no... Son escenas de época y tal que al principio no van a, no van a dar, aportar nada. Jemima se va a acercar a una de esas antorchas, la va a coger y voy a hacer el, lo típico de pasearme por toda la habitación acercando el fuego a las paredes, a lo que, todo lo que parezca una grieta, para ver si hay algún escape de aire, si la llama reacciona de alguna forma, ¿vale? Al mismo tiempo voy mentalizándome, porque si ellos, si nadie descubre nada pronto, voy a tener que hacer uso de mi don para la clarividencia y quiero estar preparado para lo que pueda sentir en un sitio como este. Pero lo primero que voy a hacer es dar un poco de tiempo y comprobar las paredes, especialmente la parte que está detrás de los vasos y tal, con la antorcha. Vale. Y mientras tanto el resto lo que está haciendo es intentar moverlo, todos los tres varones. Ver si se mueve, si está, si es evidente que no se va a mover, pues no. Pero sí, por lo menos empujarlo y ver si hay algún tipo de. Si hay juego, digamos, si hay movimiento. O vale. Si podría verlo. Girarlo, tú sabes. Girarlo, vale. Empujarlo. Cuando os ponéis a tirar, a intentar manipular, ¿vale? Podéis ver que. Tiene un poquito de baile, mínimo, pero para haber producido que eso se mueva un poquito y se mueve un poquito y ya no se mueve más, es decir, está encajado. Habéis tenido que hacer mucha fuerza. La sensación que nos da es que el pedestal en el que están está encajado en el suelo. O simplemente apoyado en el suelo. O sea, ahí está el nicho. En el nicho hay una especie de pedestal. Sobre el pedestal, formando parte de la misma cosa, están los vasos. ¿Todo vale. eso está simplemente puesto en el nicho o encajado en un hueco en el nicho? Lo que conseguí mover un poquito, es el nicho entero así. Es decir, no el nicho entero, sino el pedestal entero. ¿Lo podemos decir, intentar, por ejemplo, levantarlo? El pedestal y el suelo del nicho no son la misma pieza. Está claro. Vale, entonces es eso. Si no podemos moverlo ni desplazarlo, pero tiene un poquito de juego, quizás se pueda levantar y haya un hueco debajo. Y os ponéis a intentar levantarlo y a lo mejor igual permite un milímetro de juego, pero está no Te da el lumbago ahí, vamos, ni de coña. Os llega la voz de Jemima mientras hacéis eso, diciendo como para sí misma o para el aire. Te digo, diciendo, sí. Que te voy a, que te iba a decir también vale. Lo que tú me has dicho que hace, yo te voy a decir, si quieres. Vale, vale. Bueno, dímelo y luego, sí, por si cambia mi tal, pero. Vale. Jemima. Va haciendo muy inteligentemente esto de ir pasando con la antorcha buscando corrientes de aire. Y al principio casi que has recorrido todo el perímetro de esta habitación y no has visto nada. Pero cuando llegas al final, que es justo donde están tus compañeros, justo donde está el hueco del nicho, inconscientemente has ido también al final mirando todos los jeroglíficos que es la pared. Claro. Inevitablemente. Y descubres dos cosas.
descubres que hay una mínima rajita en la parte del fondo del nicho donde parece que viene una corriente de aire. Es decir, uh-huh. la parte de la pared del fondo del nicho, detrás del altar. Ajá. ¿Vale? Pero también ves un jeroglífico en el que se ve, está representado parte del ritual de embalsamamiento y momificación. Uh-huh. Y se ve claramente cómo hay, bueno, claramente es estilo egipcio, cómo hay un cuerpo que a todas luces es el faraón. Uh-huh. Y el el que está haciendo la manipulación del cuerpo, el sacerdote real, junto con el médico real, está poniendo parte de su cuerpo en cada uno de los vasos canopos. Os he dicho yo que este se abría matando a uno de los guardias y poniendo cachos ahí. Vale. ¿Hay algún icono o figura o jeroglífico en el que salga alguien hablando? Como hablando, cantando, proyectando la voz. Hay el pueblo está representado. El pueblo está representado. Pero a quien adoran está roto. Está borrado. Está cincelado. Vale. Bueno, pues cuando paso junto a ellos, así como diciéndolo al aire, así como para mí, digo: Alí entonces pronunció las palabras: ábrete, sésamo. Y la cueva se abrió ante ellos. Profesor, quizás no se trata de emplear la fuerza física. Quizás solo hay que pedirlo con educación. Vale, pregunta al máster. Yo no he encontrado nada que pueda considerarse una, digamos, contraseña, una frase, algo en lo que he traducido, ¿no? Yemima me enseña lo que ella ha encontrado, porque ha dicho que ha visto una inscripción, pero como hay muchas. Sí, hago algún gesto hacia lo que estaba viendo, que pueda ser significativo. Vale, lo leo durante un momento, pues lo entiendo. Evidentemente. Vale. Y lo que veo es lo que ella dice. Claro. A ver, si es que eso. Al final, los egipcios, la manera de escribir de los egipcios era representarlo con dibujos, o sea que. No, pero vale. Bueno, vale. Aceptamos. No. Es fonética, es una escritura fonética. No son ideas. Bueno, a ver, perdón, parte de las representaciones. A lo mejor eso sí, ¿no? Una representación, no escrito, sino representación de algo, ¿no? A ver, es un sistema, es como lo que usan los chinos. Empiezas haciendo un dibujo, por ejemplo, imagínate que haces un dibujo de un pájaro y el pájaro se llama Q. Lo invento, ¿eh? Pero imagínate que en egipcio se dijese Q. A partir de ese momento, escribes el pájaro, no para decir pájaro, sino para decir Q. Si tienes que hacer una palabra que empieza por Q, usas el pájaro. Pero que sea pájaro, zapato, papiro, piedra, no significa nada, sino que es como suena, te dice algo en egipcio. Vale, sí. No, yo lo que te quiero decir es que no hay solamente escrito, sino que también hay representaciones. O sea, relieve de representaciones, ¿no? Sí, hay imágenes, hay dibujos, claro, evidentemente. Claro. Es decir, el sistema, desde luego, no es ideográfico. Vale, pues está bien. Bueno, pues entonces, no sé. Claro, eso. ¿Hay algo de lo que lea que pueda tener que ver con lo que yo he dicho? Eso sí, es una piedra al aire totalmente, pero... Si no, voy a probar una cosa. ¿Puede ser que entre todo lo que haya leído haya encontrado los títulos, digamos, reales de Hatshepsut? Sí. Pues los recito y le pido en egipcio antiguo, le digo: Warsenput Neherenkau Matkare Knunamun Hatshepsut, por favor, ábrenos la puerta y déjanos pasar ante tu augusta presencia. Si cuela, cuela. Y si no cuela,
como nadie me ha entendido, me da igual. Cuando tú hables eso por un momento se hace el silencio incómodo, y lo único que rompe el silencio son los gritos de un soldado alemán. Gritos de dolor, gritos de agonía, de muerte. Y el sonido de un fusil automático. Y cómo... ¡Ups! Mucha arena de repente invade el pasillo y ahoga los gritos y los estertores de este soldado. Y empieza a escucharse el sonido de muchos fusiles. Que se pierden en la noche, y ahí dejamos nuestra sesión. ¿Qué será eso que acaba de entrar en el pasillo? Pues lo veremos después de un mes. Muy bien, pero a ti que nos estás viendo y que has llegado hasta aquí con nosotros, lo verás tan pronto hagas clic. Si ya hemos publicado el siguiente capítulo, si no, pues a esperar como todos. Muchas gracias una vez más, Costi. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Juanma. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti que nos has acompañado. Y muchas gracias, Fran. A seguir descubriendo qué pasa con la momia. Esto se está poniendo de maravilla. Buenas noches. Chao. Chao. Buenas noches.